Solo tal vez. Sí. Es más, de tratar de enfermedad. Claribel, good evening, Claribel. Good evening. Mr. Ordóñez, good evening. Good evening. Maritza, good evening. Good evening. Just we are gonna wait for a little minutes, guys. Good night. Good night. Jessica, welcome, Jessica. Thank you. That's quiet. So we are online. It's okay. Is everything okay? Is everything okay?
So, just in case that we need. Good evening, everybody. I'm happy to see you here again. We are English for Work program. Beginners. Okay, this is unit number 4. Good evening. This is the last week. Good evening, Marcela. Good evening, Cristina. Good evening, William. Sarai, welcome everybody. I'm happy to see you. Okay. I was telling that this is the last week, guys. Believe it or not, this is the last week at least that you are gonna stay up late until 10 or more. It means that the next Monday at least you can go to bed maybe before 10 or without the stress maybe of the class. Mm-hmm. So it means that we have to be here. Please don't miss any class from here till Friday. Remember that this is the last week. After there are no more, I mean after this week. So until they subscribe to the next module, okay? I understand that they have sent you papers. ¿Sí? Entiendo que ya les mandaron papeles. Aclaro que esta es la última semana de clases. Por favor, no pierdan ninguna clase. ¿Sí? Sé, como les decía, que quizás se van a ir a dormir ya un poco. Bueno, el caso de Francisco no. Francisco lo va a hacer sus quehaceres un poquito más tranquilo. Está comiendo un poquitito más relajado, Francisco. Ya, relajado, ficha, ya. Ah, vaya. Ah, pues decirles que esta es la última semana, niños, que después vamos a ir obviamente a un periodo de receso, llamémosle así, y pues yo espero hasta aquí. La mayoría he visto sus notas, sus asistencias, y están bastante aceptables. Sin mayor cosa, creo que podrían todos, por lo que he visto, pasar al siguiente módulo. Espero también que lleguen a quedar juntos. Espero también que, ¿qué les puedo decir? Que le den con todo el otro módulo. Que vamos a continuar. No sé todavía si voy a continuar yo. Aclaro una vez más que eso no lo defino yo. Eso lo define inglés corporativo y pues ellos deciden ahí si me ubican a mí o no. Así es que, pero de todos modos ha sido un honor conocerlos. Quizás no lo haya hecho en la primera clase, no me estoy despidiendo, aclaro, pero ha sido un honor conocerlos. Y ya les dije, si los hay en la calle, háblenme. No vaya a decir, uy, el teacher, qué creído se hace en la calle. Soy serio si me ven. Muy honesto. Pero ya cuando me hablan, so you can go and there is no problem. Okay. So far that greeting. Aparte de ese saludo, vamos a lo que nos corresponde. Okay. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Oh my God. Y lo que nos corresponde ahora son prepositions of place. Habíamos visto prepositions of time, ¿ok? Y vamos a ver que son las mismas con algunas otras, pero son las mismas, solo que hoy se usan para lugar. Eso es lo que corresponde. Así es que antes de repasar, me mandata mi lesson plan, que les haga preguntas en el presente simple. Maritza. Maritza, could you open your mic? Do you have pets, Maritza? Yes, I do. What do you have? A dog, a cat, a parrot. A dog. What is its name?
Your name is. Oh, my name, come on. Joey. Name. Your name No, is. it's porque es el de él. Your name está diciendo mi nombre y yo así como que. Sí. Don't worry. Ah, its name is. Its name is Yogi. Yogi. Ah, okay. Very good. Do you know what is the pedigree? No, I don't. Pedigree I don't. es la raza de perros. Do you know what is the pedigree? No le vaya a No, preguntar la raíz, sino qué es. Do you know what is the pedigree? El pedigree es la raza del perro. Do you know what is the pedigree? No. No. Okay, good. Thank you. Marcela Rosales. Tell me. Marcela, do you have any son or daughter? Yes, I have a son. You have a son. What is his name? His name is Santiago André. Santiago André. How old is he? He's 5 years old. Oh, he's so little. So cute. Yes. Does he study? Yes, he study. Ah, okay. What is the level that he is studying? He's preschool 5. Preschool. Okay, good. Thank you. Ana Cristina Hernandez Serrano. Good evening, teacher. Good evening, Ana Cristina. Do you have flu, Cristina? What? Do you have flu? Flu. Flu. Are you sick? Flu es gripe. No, I don't. Ah, okay. No, I don't. It's a kind of allergic. Do you have son or daughter, Santa Cristina? Yes, I have one daughter and one son. My daughter have 15. My daughter is 15 years old, and my son is casi 20. No sé cómo se dice. At least it's your son, no? At least it's your son. How about 20 or 21? Come on. No, es que quería decir casi 20. Almost. The way to say casi is vaya, almost. Vaya. No es que no sepa. Me casó, dígame. Almost. You say almost. Casi es almost. Okay. Almost 20. Okay. I have two sons. You have so. You have two sons, one daughter and one son. Okay, good. Yes. Good. Claudia Claribel Menjivar. Hi. Hi, Claudia. Claudia, where do you work, Claudia? I work in my office. Ah, what do you do there? Repeat, please. What do you do there? What the money there? Ahí. ¿Qué hace ahí? What do you do there? What are your obligations or your duties? Yes, I have different obligations. Customer service, and I have different obligations. Ah, okay. Duties. Also, you can say duties. Ahí está ya en el WhatsApp, duties, perdón, en el chat, duties, deberes. Duties son deberes, yes. Duties. Ah, okay, good. Do you have any son or daughter?
Yes, I have two daughters. Ah, you have two daughters. Ah, okay. How old are they? They are 12 years old and 11. Good. Thank you, Claudia. Thank you. Cristian Alejandro Ordóñez. Good evening. Good evening. I think that with you, I have to talk in another language because English is easy for you. But no, I have to speak English. Cristian. Empezar, ni hao. No, mentira. It's okay. Ni hao. Ni hao. Eso me llega. Good. O voy a decir buonasera. Buonasera, ragazzo, ¿cómo estáis? Buonanotte. Buonanotte, cierto. Bueno, Christian, could you describe your boss, please, physically? No appearance. He is tall. He has a big man. Big hands. He has big hands. Ah, okay. Big hands. Yeah. He has two eyes, one nose. He has maybe a big foot too. I don't know. He has a black hair. Okay. Good. What is your schedule, Christian? What is your schedule at work? Well, I have to start to work at 7 a.m. and I finish at 5 p.m. Okay. And I have my lunch at 12 o'clock. Okay, good. Wait, guys, wait for me. Just I'm gonna go for the attendance. Okay, because it's attendance time. And after I continue doing the questions, okay? In order to have the attendance. Oh, I'll forget to turn down the camera. Okay, the last 5 days of this class are coming. Oh, yeah. It has been a pleasure for me, guys, to be with you. I met special people. Oh, okay. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Ana, she's gone. Ana Cristina, where are you now? She's in here. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar. Present. Good. Claudia Marcela Rosales. Present. Good. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Good. Francisco Javier Erazo. Present. Good. Graciela Saray Ramírez, sorry. Present. Inmer Argueta Ramos. Ana Cristina, ¿qué se me había hecho? Ya pasé lista. Present. Fui a comer la cena. Nada, worry. Present. Ok. Isamar Andrea Cárcamo. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López Pérez. Present, good. Teacher. Good. Carla Janet González. Present. Good. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres Hernández. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes. Susana Carolina Rosales.
Present, teacher. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Thank you. Continuemos. Bien. Adi Beatriz Reyes Granados. Holis. So. Good evening. Yeah, just in English. This is an English conversation. I have to ask you just in simple present. Okay, Adi. Okay. Where do you work, Adi? I am a teacher. Adi, I work at. Portuguese, where do you work? ¿Dónde trabajas? Ah, okay. I work at. In. No. At the school? Yeah, I work at the school. Or I work at. I don't know if you want to say the name. Okay. How old are you, Adi? Perdón, ¿qué quiere decir how old are you? ¿Cuántos años tienes, Adi? How old are you? Okay. I'm 25. I am 25. I am 25. Okay. Do you have pets, Adi? Yes, I do. What do you have? Parrots, cats, dogs? Dogs. One dog. Ah, what is its name? Your name, his name is Killer. Killer, my God, he's Killer. Oh, no Killer. Sabía lo que significaba. Sorry, en aquel tiempo no sabía. Y hoy van a sacarle otra partida. Hoy sí, ya nos asustamos con el nombre. Killer, okay, good. Thank you, Adi. Susana Carolina Rosales Escobar. Hola, hola. Okay, Susana. Okay. Susana, do you have brothers or sisters, Susana? Yes, I have one brother and one sister. What is the name of your sister? The name of my sister is Gloria. Good. How old is your brother? How old? My brother no me acuerdo. It's 35 years old. 35 years old. It's 35 years old. The last one. Do you have sons, Susana? I'm sorry? Do you have sons? No, I don't have sons. Okay. Good, thank you. Okay. Okay. Maritza, you have done, no, Maritza? Yeah. Yeah, no? Ya lo hizo, sí, ya lo pregunté. Sí. Sí, ya está. Okay, Doris, Alejandra Bolaño Cerón. Good evening. Good evening, Doris. Doris, where do you work, Doris? I work on the office. Could you be specific? What is the name of the office? Could I know? The office, this is a a Seidel. Seidel, the name. No, the office. The name, the office. That is the name of the office, the office. Yes. Okay, good. No, don't worry. Do you have brother or sisters? Yes, I have two brothers. Really? How old are they? The older brother is I don't know if they are old, they are older or they are little. Okay, the older is 30 years old, and the other brother is 27 years old. 27. Okay. Could you tell me one duty that you have at work?
What do you do at work? Sorry, what do you do at work? Just one thing. Okay. I do in the administration, the employer, and the preparatory check, and the other activities. Okay, thank you. Okay. Mr. Eraso Celaya, you look like today's a little bit free. Excuse me? You look like today a little bit free. I don't understand, teacher. Se nota ahorita un poco más libre. Más relaxed. More relaxed, yeah, that's the expression, yeah. Maybe. Tell me, do you have brothers, sisters? No, teacher, I don't have a brothers and sister. Do you have pets? Yes, I have three dogs. Three dogs. What are their names? What are their names? Sorry. Their name are Nieve, Baker, and Zoe. Ah, good. Good, good, good. At what time do you feed your dogs? Excuse me? What time do you feed, or do you feed this? Sorry, do you feed your dogs? Oh my God, mistake. My ¿A qué hora alimenta sus perros? What time do you feed your dogs? My dogs eat at 7 p.m. At 7. My dogs eat at 7 p.m. Good. Yes. Thank you. Mr. Mendoza Otero. Hello, teacher. Good evening. Good evening. So I remember that you are an agronomical engineer, no? Yeah, teacher. Good. I work in agronomic administrative. Agronomic administrative. Tell me two duties you have there. Dígame dos deberes you have there. My activities in my work, mm-hmm. Make round in mm-hmm. in farm, may grow in farm, and report the zootechnical report. Okay, good. Zootechnical report. He meetings my boss. You have meetings with your boss. Okay. Do you have sons, Rene? Yes, I do. Yes, teacher. Sorry. Oh, sorry. No, don't worry, Rene. Pero después, sí, perdón, es que Rene. How many do you have, Rene Mendoza? Excuse me, teacher. How many sons do you have? ¿Cuántos tiene? One. Okay. Thank you. René William Torres, now I go with you. Yes, teacher. Hi. René William, how old are you? 45 years. 45? Years. Yes. Ah, good. Where do you work? I work at office. Office. That's the name of the office. Yes. Office. Good. What do you do there? I'm sorry. office the engineering. Ah, okay.
What do you do there? Sorry, dice la última, no lo entendí. What do you do there? There is ahí. Niños, ya la vamos a aprender, pero para que la vayan conociendo ya. There, es ahí. What do you do there? Planning of the production. Uh-huh. And support of efficiencies. Efficiency. Yes. Efficiency. Okay. Correct. Do you have brothers? I have a... No, brother, no. Do you have sisters? I have a sister. Ah, okay. Good. Thank you, Mr. René Torres. Okay. Carla Janet González. I'm here. Okay, Carla. Where do you work, Carla? I work at Concentrix. It's a call center. Ah, it's a call center. Okay, so then you can speak English very well. If you work for a call center, I imagine that you work for an account that is in English. No, it's an account in Spanish. Ah, really? Do they have account? I didn't know that they have a Spanish account. Yes, I work to tools in English, but I customer service at the in Spanish. Sería clientes latinos. Latin clients. Latin clients, yes. Ah, okay. Good. But it's good for you if you are learning English here, no? I imagine that you want to apply to a English account. Yes, because it's more money. Uh-huh, it's more money. You earn. You say earn. Vamos aprendiendo, niños, oye, vocabulario. Earn es ganar. Uh-huh. O también puede ser pagan muy bien. Paid very well. Yes. Es bien pagado. It's paid very well or you earn more money. Okay? Yes, around $12 more. Okay, do you have brothers or sisters, Carla? Yes, I have one brother and one sister. Okay. How old is your brother? My brother, how old are 29 years old. Okay. And my sister has is 26 years old. Okay, good. Thank you. Graciela Sarai. Good evening, teacher. Miss Ramirez Cepeda, I know that you speak good English. Now tell me, where do you work? This is a lie. Huh? This is a lie. That's the name. Ah, or what is if this is alive? Yes. That is the name of the company, or you are you asking me if this is alive? I answered you. I mean, this is alive. All the sessions are alive. I mean, no alive. How can I explain to you? I mean, just we are in the session. Goat. Huh? No me entendió. Sí, por eso le pregunto. No, le decía que el hecho de que yo hablar inglés es una mentira. Ah, this is a lie. Ajá. I mean, this is a lie. I mean, this is a lie. Oh, sorry. ¿Lion? I don't think so. Sorry. I don't think so. Come on, okay. Graciela. What is the question? Don't be kidding me. Please. Don't be kidding me. No me esté bromeando. O la otra expresión, don't be shitting me. Como dicen en salvadoreño, no me esté haciendo la vuelta. Mm-hmm. Don't worry, Graciela. Ah, okay. Mm-hmm. Where do you work really?
I work in the office. This also, is me. Yes, with I know why it's the office. And Alex. Good, the office. With Marcela, yeah, I got it. And also, I think so that with Yosa or Jose. Do you have pets, Graciela? Currently? Yeah. No. No. You have? Yes, I had 2 dogs. Okay. Good. Do you have brothers or sisters? Yes, I had 3 brothers. Oh my God. You are the only girl. You are the only girl. Yes. You grew up between brothers, just men. Yes. Yeah, okay. The last questions. What do you do at work? Tell me 2 things you do at work. In my work, I quote in... How do you say extranjero? Foreigners? Like, yo cotizo en el extranjero. Ah, excellent. I make quotations. Oh. I make quotations. Yo hago cotizaciones. I mean, en el extranjero, porque extranjero es foreigner. Pero, you say abroad. That is the way. I make quotations abroad. Yo hago cotizaciones fuera. Abroad. Abroad or furniture? Furniture. I make quotations of furnitures abroad. Furnitures, hace cotizaciones de muebles. Furnitures. And I make quotations of furnitures abroad. O también lo más común sería in another countries. In other countries, en otros países. Thank you, Graciela. Thank you to you. Ya casi, niños. Alexander López. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Alexander, how well are you, Alexander? Repeat. How old are you? Hi, Marcela. Hi, Marcela Rosales. Se está burlando. She's smiling. Hi. That's why Doris also. Sí, vale que son mis compañeras. Amigas como esas, esas son las que necesitamos. No, no es por él. It's about mother's life. Vida de madre, dice Marcela. No. Buenísimo. Pero no es por Alex. Ah, bueno. Ajá. Hay 20. No, sí. 27 sería. Yeah, I am 27. I am 27. Ah, okay, good. What do you do at work, Alexander? I work in the office. Uh-huh. The office. Yeah. I know that you work in the office. What do you do there? I am represents and design space and atención al cliente, ¿cómo sería? Customer service, aunque no debería, pues, pero lo hago. ¿Qué más? Están tomando nota las chicas aquí, cuidado. No, si saben. Vender también, que sería salva. Sell, sorry. Customer service. Ah, that's okay. Todo poquito. Eso. Do you have brothers or sisters? I am sister. Ah, yeah. I have sister. Yes, I do. I have a sister. She is. Yes, I do. I have a sister. Uh-huh.
How old is she? Perdón. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Repeat. How old is she? My sister. She is 24, si no mal me recuerdo. Sí. Menos mal que su hermana. Sí, at least it's your sister. Good. I mean, she isn't listening us. No nos está oyendo. Maybe she's adapting now, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? No. Good. Thank you, Mr. Alexander López. Thank you, teacher. Gracias. Isamar, can you listen to us? Can you hear me? She's busy. Inme Ramos. Okay. Ay, que está allá en el otro. No se le oye casi, quizás por los datos. Está bien, Isamar. Inmer, ¿cómo estamos con el audio, Inmer? Sí, hola. Hace poco ingresé porque me tocó ingresar con el nuevo correo que pedí que me ayudaran. Ah, va. Perfecto, pero ahorita solo estamos en preguntas en simple y ahorita justo ustedes dos me faltan y vamos ya a lo grueso. Ok, hablemos un poquito, a ver. Eso, esa es la actitud, Inmer. Inmer, where do you work? Vaya, es ¿dónde es mi trabajo? Exactly. Y voy a responder. I work at in Ocicala. Ah, okay. What is the name of the company? Y luego respondo. The name of the company, el nombre de la compañía. O no sé, oficina, factory. My company is Fundación Campo. Y ah, se okay. Dedica a los proyectos comunitarios para el desarrollo. I got it, Inmer. Do you have brother or sisters, Inmer? Yeah. Mm-hmm. Okay, gracias. I have one sister. Okay. Good. What do you do at work? He's gone. Well, if... What do you do at work? Mi trabajo. Exacto, ¿qué hacen su trabajo? Porque... So you have problems with my work is técnico en reducción de riesgo de desastres. Ahí sí no. La pregunta la comprendo, pero la respuesta me cuesta un poco. Technical of risk. Técnico de riesgo. Technical of risk o technician is. Ajá. Técnico. Technician of risk. Esa sería la ocupación. Y dígame dos cosas que hace ahí como técnico de riesgo. Vaya, nos perdimos, Inmer. Quizás el audio se le quedó. So, I don't understand. No. I don't have audio like Andrea. Good. I don't have audio, Imer. Sí, tiene problemas. Brenda, terminemos con Brenda.
Sí, se corta el audio, Imer, pero eso es que. Yes, teacher. No sé, Imer. Oh, ya voy, Brenda. Es que Imer. Sí, okay. Tenemos problemas con el audio. Va. Brenda. Brenda, where do you work, Brenda? Please don't work in the office. Where do you work? I work in the Calculates Pro. Calculates presupuest of home. No, where do you work is where, place. El lugar, ¿cómo se llama? Okay. It's the name word is construct service. Ah, I work at, se dice. I work at construct service. Okay. I work at construct service. Good. Este, what do you do there? Calculate presupuest of budgets. Budget, esa es la palabra. Budget. Me dice calculate budget. Calculate budget of home. Of home. Budget. Of houses. Of houses. Home es como hogar, houses son casas. Home es como. Okay. ¿Cómo decirlo? Es bien. Casa es la construcción, ¿verdad? Y hogar es cuando hay familia y todo eso, para decirlo en palabras simples. Ajá, la casa es la. Houses es lo tangible, home es lo intangible. Exacto, vale, pongámoslo de esa forma, es una forma. Ya. Yeah. Ok. Do you have brother or sisters? Yeah. Yes, I do. I have a two brother and one sister. I am the big sister. You are the elder. Porque Vicky está diciendo que es la más grande, pero la más grande de estatura. Okay. I am the elder. Yo soy la mayor, es ahí. Okay, I am the elder. Elder es el mayor o la mayor. I'm the elder. Okay. I'm the elder. Ajá. Okay. Do you have sons? Yeah, I have a son. How many do you have? Repeat, please. How many do you have? How many sons do you have? One son. Okay. Bien, it's niños. Bien, niños, hoy sí, ya practicamos un poco, vamos, ya sé que ya están algunos así como, ¿qué vamos a hacer, teacher? Pero aquí está, preposition of place, before that we have to, antes de eso tenemos un repaso más o menos de lo que es, ¿qué? De lo que es lo que hicimos la semana pasada, info question with answers, question with what time, and preposition con on, in, and at. Okay? Pero acá las usábamos como tiempo. Now, we go for prepositions of place. The same prepositions, but they work now as place. I mean, preposition of place. At, in, and on. At college, at home, at reception, at the school, at the bottom. At the cinema, in a taxi, in the sky, in the building, in a row, in a newspaper, in the garden, on the way, on the radio, on the beach, on a bicycle, on a jeep, on a horse. Algunas de estas indican más ya una expresión pura que decir cómo se puede identificar la preposición. Acá tienen un pequeño esquema. Tienen un pequeño esquema, por ejemplo. Y les veo anotar. Está caro. Ahí. Está hecho. Quiero ver. Espérense, solo déjenme ver.
dejo de compartir, es que creo que hice algo y quiero ver que me vaya a decir. Sí, pero ahorita les comparto, perdón, solo estaba, quería estar seguro de algo. Ok. Decía, que las preposiciones en the place. In the case of place, in generalmente quiere decir dentro, at quiere decir cerca o en el lugar, pero a veces no indica dentro, y on quiere decir sobre el lugar. Teacher, ¿cómo voy a diferenciarlas? En algunos casos, simple y sencillamente ya son expresiones dadas. Por ejemplo, ¿cómo diría I stay in home o I stay at home? I stay at home. Ay, ¿por qué digo así? ¿Y por qué no digo I stay in home? Porque no ha llegado todavía a la casa, está cerca. No, porque si yo me quedo en la casa, por ejemplo, yo digo cuando estoy en la casa, digo I stay at home. Ah, porque no precisamente puede estar adentro de la casa. Posiblemente, pero la realidad, Cristina, es que la expresión ya está dada así. O sea, es como que ya está dada así por regla, mire. Y ahí tendríamos que irnos quizás a reglas gramaticales que existían antes y que se han sostenido en el tiempo, pero ese es el punto. Es decir, así es la expresión, mire, pero es que a mí me parecería, digamos, que si yo estoy ahorita y estoy dentro de la casa, entonces yo digo, I stay in home. Usted podría decir que sí, nos puede parecer que sí, pero la realidad es que la expresión sigue dada acá. I stay at home. Lo mismo en la escuela, por ejemplo, I stay at school. ¿Ah? Mire, pero si ya estoy dentro de la escuela, pues no me pregunte, pero sigue siendo at. Ahora, in puede ser dentro, y de hecho es dentro, pero ya, por ejemplo, estoy in a row, en una rotonda, en el periódico, en el jardín, en un taxi. Y on the way es una expresión para decir estoy en camino. Estoy on the radio. Estoy en una bicicleta. ¿Y la preposición on? ¿Cuál es el significado? On es sobre, si las quiere literales, es una es adentro, que es in, at, que es como cerca de o en, y on también es en. Pero ¿cómo las puedo diferenciar? Que on es que no estoy adentro, sino que estoy algo así como sobre o cerca de. Pero aquí lo que quiero decir es que más se las aprendan como por memoria más que por regla. A eso quiero llegar. Y ya les voy a compartir ¿qué? Las slides del viernes que no las he podido compartir. Las disculpas del caso. Va. Veamos entonces. Aquí está, miren. Dicho de otra forma, también de manera general, podemos decir, una vez más, como se los explicaba, también que aplica de alguna forma on. Vea que es para avenidas, calles o en la esquina. In es para decir países, ciudades o algunos lugares, como in the park, in the neighborhood. Y at, ¿qué les puedo decir de at? Es como en. Para cotejar más, vamos a ver qué dice el señor. Lo he leído, pero se lo voy a leer así como literal para que más o menos tengamos una parte y entendamos. At. Use for stating where something or something is. Vaya, vea lo que dice el diccionario. Es usado para estáticos, donde alguien o algo está.
Por ejemplo, en un particular lugar. Ahí hay un teléfono de pago. ¿Dónde está eso estático? Ah, está en la estación de gas. Es decir, que de alguna forma esas cosas están estáticas. Por eso es de que en la casa es como que usted siempre pasa ahí. Por eso es de que le está diciendo at home. Igual en la escuela es como un lugar estático. Casi siempre está ahí usted. Y por eso es de que dice at school. Lo mismo es un lugar estático casi pasar en el trabajo. Y de esa forma es como funciona at. Eso es lo que dice Macmillan, ¿ok? Y de esa forma vemos qué son las preposiciones. Una vez más, van de lo, vea, de lo general a lo mediano a lo muy específico. Estoy en El Salvador, on 4th Avenue, at the meeting room. ¿A dónde estoy? En El Salvador, on 4th Avenue, en la cuarta avenida, at the meeting room. Ah, estoy en San Salvador, in the park, on the street number 5, at the bank. ¿Entienden el orden que va de lo más, qué? De lo más general, de lo más general, de lo más grande, a lo mediano, a lo pequeño. Así es el orden para usar esto. Y vean, aquí tengo la pregunta. Cuando a mí me preguntan, where do you work? Es dónde trabajas. El lugar, la compañía. Luego puedo preguntar, ¿dónde está eso localizado? Where is it located? ¿Dónde queda? Yo trabajo, por ejemplo, I work in a school, por ejemplo. Yo trabajo en una escuela. Ah, where is it located? Ah, is it located in Cantón, Arenal, ta. ¿Ok? Pero entienden que la primera pregunta se refiere al lugar, no a la locación, sino al lugar, al nombre de la compañía, al lugar exacto donde trabajo. Y ya luego, la siguiente se traduce en el lugar donde eso está ubicado. Luego, para dar direcciones, hay otro par, por así decirlo, de preposiciones de lugar. Destacar. Veamos, como on, ya la vimos, in, dentro, over, que es sobre, pero sin tocarlo, under, que es debajo, in front of, enfrente de, behind, between, que es en medio de, around, es alrededor de, through, es atravesando, next to, es a la par de, near, es cerca, far, es lejos, from, to, es desde, hasta, down, es debajo o bajo de. Este es debajo y este es debajo y este es abajo. Debajo y abajo. Up es arriba y among es entre varios. Eso quieren decir las preposiciones. ¿Ok? Estas son las preposiciones más usadas, teacher. De hecho, son casi, hay otro par, pero las más comunes es estas. Las más comunes son estas. ¿Ah? Y aquí vemos una vez más cómo se usan las preposiciones en tiempo, para que recordemos. Ah, pero hemos visto las de lugar, ¿ok? Pero recuérdense también que hemos visto las de tiempo, además de las otras que ya vimos, como on, in, over, under, in front of, behind, between, around, through, next to, near, far, front to, down, up, among. ¿Preguntas hasta aquí? No. Veamos cómo estamos con la hora.
Cristina, where is the dog? Oye, espérese, vamos a ver. Veamos, vamos a hablar, chuchu, anotar. Cristina, where is the dog? Under, this is the dog. The dog is under the? Under the box. Exactly, muy bien, Carla Janet. Yes. Where is the dog? It is between two boxes. Yeah. Yvette Moreno de Alvarado. Where is the dog? She has moved. No. Yvette. She has moved. Maritza, Elizabeth, where is the dog? The dog is down three. The three. The three. Graciela, are you eating something? Don't worry, Graciela. Graciela, where is the dog, Graciela? I know, Graciela, that we have to be eating something there is no time for. The dog is among. Yeah, the dog is among. Among and between. Which is the difference between among, and between? ¿Cuál es la diferencia en between and among? Between is just two, and among is more two. More than two, no? Mm-hmm. Okay, like when it's crowded. Huh? Cuando hay una multitud. Claudia Claribel Mengíbar. Okay. Where is the dog? The dog is far. Yeah, far. Claudia Marcela Rosales. Yes. Where is the dog? The dog is behind to the box. Yeah, good. Doris. Where is the dog? The dog is next to the box. Excellent. Isamar, can you speak? No problems with the audio. Mr. Erazo Celaya. The dog is to in front of the box. Thank you. Good. Susana. Where is the dog? The dog is in the box. Exacto. Wilfredo René Mendoza Otero. He has moved. No. Uh-huh. No sé qué le pasó a Wilfredo. William, René. Yes, teacher. Where is the dog? The dog is on the box. On box. Good. Carla Yanet ya estuvo, sí, ¿verdad? Yes. Ah, okay. José Alexander López. Hi, teacher. Where is the dog, Alexander? The dog is over the box. Over the box. Isamar, ¿puede contestar, Isamar? No, está teniendo problemas todavía. Ok, dejo de compartir. Bien, ese ha sido el nuevo tema, chicos. Las prepositions of place. Les voy a pasar una hoja para que trabajemos. Base. Después vamos a pasar lista. Esta hoja tiene preposition of place and preposition of time, ¿verdad? Juntas para que recordemos un poco. Trabajemos más en las preposition of place.
Y después vamos a ver si podemos trabajar un rato y me van a dar las direcciones de sus casas y de sus trabajos. No me vayan a perder porque no sé cómo está todavía por ahí. ¿Quién quita? Si es que, please, ¿verdad? Trabajar un rato, no se preocupen si no terminan la hoja, ¿ok? Quito la cámara, grabo la cámara. Quizás para quedar con bien voy a pasar lista de una sola vez. Son las 9. Adi Reyes. Present. Good. Cristina Hernández. Present. Brenda Moreno. Claudia Claribel Mengíbar. Present. Good. Claudia Marcela Rosales. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Bolaños. Present. Javier Erazo. Present. Graciela Saraí. Present. Inmer Argueta. Andrea Cárcamo. She's having problem with the audio. Jessica Torres. José Alexander López. Present, teacher. Carla González. Present. Elizabeth Lemus. Está bien, Isamar, yo sé. Perdón, Elizabeth. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla. René William Torres. Present, teacher. Rosina Reyes. Ok, Wilfredo, está bien. Susana Carolina. Present, teacher. Y Wilfredo Mendoza, que ya me escribió. Inme Ramos. Present. Good. Bueno, ahí estamos entonces. Veamos. Ahorita comparto entonces la hoja. Tiene un poquito de trabajo, ¿verdad? So. Vaya, ahí está, voy a hacer los grupos. Veamos, nadie tiene más de dos dispositivos, ¿verdad? ¿Alguien tiene dos dispositivos? Hablad ahora o callad, si no, mentiras. No, vamos, entonces ahí está. Pueden ya moverse a sus salas.
Primero dice, tenemos que colocar la preposición. Sí. In, on, o at. Okay. Escoge entre el delicioso steak a la italiana o pollo fresco preparados al instante y con maestría. Y en la primera, ¿cuál será? The number one. Quiero ver. Se me perdió la hoja, pero. The kitchen. The kitchen. At the kitchen. At the kitchen. At es que está cerca. ¿Verdad? No, at es como estar estático, dijeron. Ajá. Así que debe ser at. On es estar dentro. In es estar dentro. In es estar dentro y on es estar sobre. Ajá. O ser, dijeron en los dependientes del contexto. Ok, entonces at es estático. Ajá. Entonces en la segunda sería on the floor. Ajá. At the kitchen. Sería in the work. In the work. Sí. Sería in the shops. In the shop. Sería on Baker Street. On Baker Street. Sí, ya hice la primera parte, ya la hice. Ah, okay. Preposition of place. I have problems to ¿cómo se dice? Descargar la página, no la puedo ver. El micrófono. Download. Ah, download the page. So why in the aquí se la puedo subir si quiere. Preposition. Vaya, voy a probar acá porque no sé por qué no se me descarga. Va. Gracias. Ahorita, ay, con gusto, aquí estamos para ayudarle. A mí no me preguntó cuántos hermanos tenía y sabe cuántos hermanos tenía yo. I have a seven. Es que traté de alternar las preguntas para que no fueran como preparándose. Por eso es de que traté, digamos, de alternar las distintas preguntas. No, yo le digo porque yo tengo seven. Seven brothers, seven. My God. No, five, cuatro, four sisters and three brothers. Oh my God. And me. So, and you are the eighth. Yes. Oh my God. The family, one family of 10. I have a big, big family. I have a big, big family. Uh-huh. Yes. I have a big, big family. Ya está ahí en el chat. Ahorita eso estoy viendo aquí. Ahorita sí me abrió por aquí. Bye. Qué bueno. Thank you. Ahí está. Ya. You're hoy welcome. Sí. 30 días, un mes. Sí, creo. Que déjame si aquí más. Quedó. Cristian, hoy cómo le va. How do you do with the prepositions, Cristian? I'm okay with the preposition of place. I'm okay with that. They are easier than preposition of time. Yes, but I have a question for you. What happened with number 9 in the first exercise?
which is the desk. The desk. The desk. It's on the desk. I think so that it's on because to refer, yeah, it's on the desk. Yeah, it's on, sorry. Okay. Pero equivóquense, hombre, ya les dije. Ya así como les hago a veces con todo, les mando las respuestas, ¿verdad? Ya después les mando las hojas de respuestas para que no digan que el teacher no nos corrige ni nada, sino que ya después les mando las hojas de respuestas. Yes or not? Yes. Yes. Ay, y en the exercise number two, tenemos the first one. The first one. It could be in Christmas. Or? Just in. Or, well, or on. Or at Christmas, could be. Vamos, equivóquese, hombre, Cristian. Ya le voy a mandar la respuesta. Ya ahorita aquí tengo la respuesta. Ya se la voy a mandar. Equivóquense. Hombre, no la mando todavía. Could be at Christmas, specifically at night. O sea, at Christmas night. It's more than specific. Yeah, I understand. No. Maybe the next one. I think the other is, I don't remember. I mean, it's Christmas, and the other way is at Christmas evening, creo. La tres es at Christmas. La segunda, la primera es en Christmas. On Christmas, sorry. Pero voy a buscar respuestas. Ahorita se las busco para tenerse las listas. Equivóquense, vaya. Equivóquense okay. Unas tres veces, por favor. Ok. Ah, pues ponemos in Christmas. Sí, yo creo. No dice nada más. No puede ser at, porque at es como el 3 que dice Christmas Evening. Hi, my friend. Hi. Friend work. En la segunda estoy segura que es at, pero en la primera preposición no sé. No entiendo. My friend works. At a chimney. Teacher. At. What about? Number two. ¿Podría explicarnos en el número 3 donde dice filling the gaps? El significado de las palabras que están en la oración 2. My friend works, eso sí. Ajá, sí, sí. Ah, chemist es como un lugar de química. Ah, ok. Entonces sería in a. My friend works in a. In a chemist. At the town center. Yeah. Oh. Could be. Es como mi amigo trabaja en un laboratorio de químicos. Exactly. Central. Yeah. Yo lo descubro. En el centro de la ciudad, en el town center. Thank you. You're welcome. Okay. And number 3, there's a cinema in the corner. At the corner. In the end of the street. Okay. Yes. Just. In the end of the street. On Saturday, Mr. Smith stay at home and work in the garden. Okay. Our trains arrive. El tren llegó a Nueva York, supongo que dice. At York. Ajá. At home, at the corner. Sí, at York. At York. Es que York es la ciudad original de Inglaterra. Ah. Y ya luego la gente dice Nueva York, pero por eso se llama así.
Porque cuando llegan los británicos y la fundan en Estados Unidos, se llama la Nueva York. Todos los, generalmente los, ¿qué? Los nombres de los estados en Norteamérica tienen esa parte. Por ejemplo, Maryland se llama la tierra de Mary. Ay, Graciela, ay, Graciela. Y la otra es más curiosa. Ah. Y hay una bien curiosa. ¿Cuál? Virginia. ¿Por qué? Virginia. Sí. Guay. Porque una reina que nunca se casó. Sí, es cierto. Ay, Dios mío. Sí, es cierto. O sea, es decir, de todas las cosas, o sea, no es chiste, pero es cierto. Suena así como tal, wow, pero es cierto. O sea, por ejemplo. Parece chiste, pero es anécdota, dice. Exacto, sí. No todas las ciudades, por ejemplo, Columbia. New Jersey también aplica. ¿Perdón? New Jersey también aplica. Sí, es que Jersey también es una ciudad de, o sea, es que todas eran ciudades inglesas. Ajá. Es decir. Y ellos las hicieron nuevas. Exacto, ellos llegan a una nueva tierra y fundan una nueva ciudad, por así decirlo, con el nombre de esa vieja. New York, o sea, New Jersey. ¿Cuál vieja, teacher? ¿Ah? ¿De cuál vieja? ¿De cuál vieja? De la ciudad de York, en Inglaterra. El ducado de York era uno de los más viejos de Inglaterra. Entonces de ahí vienen los que, ajá, los que, los peregrinos le llaman. Los pilgrims. Vienen de ahí de Inglaterra, llegan en el Mayflower y empiezan a fundar y como ya digo, fundan así. O sea, Maryland, Virginia, bueno, hasta las bebidas. ¿Por qué creen que hay una que se llama, aunque suene difícil, hay una que se llama Blood Mary? No sé si ustedes nunca han ido a discos, pero hay una que se llama Blood Mary. Blood Mary. Sí, es cierto, Graciela, así se llama. Mary azul, ¿o qué? ¿Y por qué? María la Sangrienta. Sí, son curiosidades del. Es que María, una de las reinas inglesas, fue bien. Cruel. Despiadada. Sí. Qué bárbaro. Ya. Yeah. Ok. Vaya, pues niñas, continúen. Ok. Y. Y. On a chemist in the chemist. Town center. Chemist. 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 My friend works on a chemist. No. Yeah. I don't know if it is S. I mean. At the town center. In the town center. Mm-hmm. Okay. Pero equivóquense, hombre, ya les voy a mandar las respuestas. Saben que hoy siempre les mando hoy las respuestas, ¿verdad? There's a cinema on the corner in the end on the of the street. No sé. There's a cinema. In the corner. On the corner. O, on the corner. Eso, ajá. In the es? End office of in the street. Okay. The street. On Sundays, Mr. Smith stays at home and works in the garden. On the garden. No sé diferenciar entre general y específico. Lo que pasa es que algunas que ya están dadas, Carolina.
Por ejemplo, ya están así como fijas, por así decirlo. Algunas sí siguen la regla, pero algunas ya, digamos que uno ya por discriminación simple ya sabe a dónde van. Y eso a veces es como... Entonces, at work, in the garden. Sí. In the garden. Quizás. Ay. Yo creo que es in the garden. Equivóquese, hombre, ya le voy a mandar la respuesta, vaya, para que la vea. Equivóquese. Pues sí, pero no sé si me estoy equivocando. Hasta que vea la respuesta. Ah, pues sí, pero equivóquese, sabe que se aprende más de los errores que de los aciertos. El problema es que algunos errores son caros. Okay. On Sunday, Mr. Smith stays at home and works at night. Huh? Number 10 is at night. Teacher. Hello. Please. Just in time. Can repeat the difference entre between es cierto between number three sí, pero Christmas evening in Christmas and Christmas are in or on Christmas Christmas evening. Equivóquese, hombre. Ya lo voy a explicar. Es que ya me lo... Yo lo anoté en un lado y no lo encuentro porque se la hice yo. Se la hice yo el jueves. Aquí lo tenía anotado, yo me acuerdo. Ajá. Y era este... Ya le digo. Ajá, porque uno era solo. Exacto. En aquí está la página. Y otro en la tarde de Navidad. Era uno at, quiero ver, era on, dice, with holidays with day. Y at era holidays without day, ¿no? Entonces, at. At Christmas. A Christmas evening. ¿Así? Maybe. ¿Y usted quiere que le diga sí la respuesta? Tranquila, ya le voy a mandar las respuestas, hombre. No, pero... Ya le voy a mandar las respuestas, ya las tengo aquí. Así como les mando en fotos. La respuesta. Okay. Okay. Ajá, yes. She's going to conference in Spanish the week. In a week. In a week, yes. Yes. We enjoy driving to at night. At night. Uh-huh. At night, yes. In a week? No, on a week. On a week, quiero ver. On a week. Creo que es on. It's going to conference. On Friday, a week. On a week. In a week. Sí, tendría que ser on a week. Tendría que ser. Porque no es tan específico. Do you enjoy driving at night? In, porque on es como para decir el día exacto. On Friday. Pero ahí está diciendo como en España en la semana. Pero no puede ser at porque no está siendo bien específico. No, pero es que entonces, dice in a week, en una semana. Puede ser que sea. Oh. Entonces sería, yo creo que es in a week porque es como toda la semana, no un día en específico. Interesante, interesante. Como es, vea.
Nos vemos nosotros así aquí, ahogando, ¿no? En un ejemplo que él dio hace unos días, él puso on days of the week. Entonces, sí, sería on, entonces. Ajá, sería on. Uh-huh. Ok. Pues no. Ok, week. Es posible no, on the week. Ahóguense, Marce, ahóguense para que después yo ahí les mande el salvavidas. Siempre les mando las respuestas para que usted diga, ah, y explico. On a week. Estoy seguro. Okay. Eso, Cristian, ya después de batallar varias clases con las preposition of time, he says, this is. Todavía seguimos, teacher. Pero de eso se trata. Así tienen que aprender. I'm taking my driving test at 4:50. Taking my driving test at 45. Perdón, estoy bostezando. Ya se está durmiendo, Adi. Perdón. Don't worry, Adi. Y apenas es lunes. Y apenas es lunes. Es que el cansancio de los lunes. Y esto que está joven, Adi. Ya cuando llegue a mi edad, así como que. Ay, no. We're almost 42. I'm old. I'm old. Okay. En la última parte, where is the dog? ¿Dónde está el perrito? Match the prepositions. To... Amo. ¿Qué significa? Amo. Mount. Amount. ¿En cuál están? En where is the dog? Where is the dog? In which exercise? En la última página. Ahí ya resolvimos lo de arriba. Es. ¿Sí? Ah, where is the dog? Macho menos. Macho menos. Ahí confundiéndonos si es. Amon, sí, pero Amon ya le dije. Amon es entre. Entre. Amount, yes. Entre. No, pero es no Amon, okay. Es Amon. Amon. Ajá. Number four. Sobre. No. Sobre es. Over. Pero que no. Over no, vea, porque dijo. Ah, sería on, ¿verdad? Los dos son sobre. Solo ajá. Que on. Uh-huh. Solo que usted explicaba que en over es que había como un espacio. Exacto. Y en on está sobre. Exacto. Ok. Entonces, ¿quiere decir? Pues sí, ya vi que presta atención. Aunque está la 2 es on. Entonces. Y the night is over. The night. The nine. No. Quiero ver. Sí. Over. Vaya, number three. Continuamos con la parte 4. Bueno. ¿En cuál iban? En la 4 estábamos trabajando. Sería Robert. Robert Burns was. Robert Burns is a spell name. 17. Perdón. Robert Burns. Burns is a spell name. Robert Burns. ¿Cómo se llama? No, last name, perdón. Yeah, in which one? Yes. ¿En cuál? Number four, part four. Number four, Robert Burns. Yeah,
Sí. Once born. Was born. In. Was born in. Exactly. 17. In 1759. 19, Mitch. ¿Cómo? 19. Ah, no, 1759, no, sorry. 1759. Yeah, 1759. And that, and die. In. In. Die. 1796. Yeah. Ya ve que ya puede con todo. Y, one question, Eva. Sí. In part 3, number 7, is pronunciation live or live? I live in. I live. Mm-hmm. Y luego lives. Más abajo, ¿verdad? Sí, Jane lives. Thank you. You're welcome. Okay. Number 5. In number 7 in say it's in 7 I live your 42 East Street. I live your exactly. 42 East Street and Jane lives West Street. I live in New York. At 42 East Street. At 42 East Street. And Jane lives Street. In West Street. En la calle del este. West Street. Yes. Recuérdense que arriba está el triangulito, ¿verdad? Para arriba de la página está el triangulito para que vean en algún sentido. Sí. Un repaso. Así es. Hola. Hello. 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 No les oigo. No sé, pero aquí estoy y me oye René. No, William. No me oigo. William, ¿me escucha? Sí, tiene abierto el micrófono, teacher, sí. Pero yo no le oigo nada, mío, William. Y le escucho, teacher. Sí, a ver, pero. Voy a revisar mi volumen. Ajá. Y que William. Sí, lo escucho. Sí, tengo un poco como que. Listo. Me... Ya. Ah, va. Perfecto. Ya. No question, Cristina. Right. For the moment, no. At the moment. Es at the moment. At the moment. At the moment. Yeah. Go to bed. At about. At about 11 or 12 o'clock in the evening. Mm-hmm. They like to spend summer in California. Pero ahí sería on California. In California. Mm-hmm. Okay. And the number 18. ¿Cómo sería on? ¿Cómo que sería on? ¿Seguros? No, in California. Ah, in vale. California. Ya. Yeah. Número 18 sería at. At about. Sí, porque esa es la expresión. Sí. At about. At about. Uh-huh.
At about in. Where is the dog? Where is the vaya, dog? Teacher. Vaya, teacher, hoy nos puede leer el párrafo, por favor, para para comunicación. Sí, es que dice, Jack and Mary live in a small town in California. Their parents have a house on the beach. I think so, that is on, yeah, on the beach. In Santa Rosa. ¿Por qué in? ¿Por qué in? Ya vamos a ver si me equivoqué. Ajá, me están, ustedes me están evaluando. Ajá. Es una competición. Ah, ya. No, pero tiene razón, es on the beach. On the beach. It's on the beach. Yeah, it's on the beach. Y aquí es at Santa Rosa. Ay, nadie ganó. Nadie ganó. Lo siento, el teacher tiene todas las respuestas. Ah, pues estamos más perdidos de lo que pensaba. No, lo que pasa es que ya les he dicho que en algunas ya son expresiones dadas. En algunas no aplican las reglas. O sea, y como lo expliqué, por ejemplo, ¿sería I staying home o at home? At home. At home. Claro, pero porque ya aprendieron la regla. Pero, mentira, no hemos aprendido la regla, hemos escuchado que así se dice. Ah, vaya, exacto, pero ya por inercia ya ustedes dicen, ah, sí lo dice el teacher, entonces ya se queda. Pero alguien podría cuestionar, teacher, pero ¿por qué no es in home? Aparte que ya expliqué que es un lugar estático, es la forma de decirlo. Es decir, ya se viene dando así, pues en el inglés, ya no más. Bueno, es más, yo estaba medio estudiando, por ejemplo, algunos textos más viejos. Y, por ejemplo, voy a decir algo a ustedes para que vean. El pasado de had, hace años, en el 1500, era haveth. Pero luego, alguien lo ha puesto y ahora es had. Sí. Entonces, es decir, pero no todas las palabras evolucionaron. Algunas no evolucionan, ni todas las expresiones. Bueno, no sé si aquel día también les dije, ¿cómo se dice comedor o chalet? Canteen. ¿Y de dónde viene? Pues del español, que luego se traduce como cantina. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que en un primer principio, entre el siglo X y el siglo XIV, las cantinas también eran los lugares donde la gente iba a comer. Y obviamente iba a tomar. ¿Y por qué? Porque la cerveza era la bebida común. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que algunas expresiones no nos demos tanto así como que, hey, mire, es que no entiendo que por qué tiene que ser at, in, on. Algunas expresiones, no todas, pero algunas ya son así, ya vienen de esos arcaicos del inglés. Voy a mandar la respuesta para que ya no sufran. O van a sufrir más, quizás. Van a decir, me equivoqué. Ahorita vamos a ver. ¿Ah? Ya solo nos falta uno. Ay, se me borró todo lo que había hecho. Solo nos falta el último, ¿verdad? Where is the dog? Where is the dog? Match the preposition of place to the correct. Vaya, ahí está. No quiero ver todavía. Eso, that's the attitude. No quiere decir the first one in the second one on. Yes, there. There sería next. Quiero ver. Está atrás de sería under, creo que no es behind, ajá. Behind, yes. number four under, ese sí es under, abajo de yep. number five in front. Yes, number six.
Over. No. No. Pero ¿dónde está el perrito que no está atrás, pues? No, a la par. Entonces sería next to. Uh-huh. Sí. Next to. Number seven. Ese sí es este. Between. 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 Number eight. Among. Among. Uh-huh. Among. And number You're mute. I guess she's got her reason, but I just don't want to know. Because for 24 years, I've been living next door to Alice. I was checking the song for this session. I mean, I could recommend you living next door to Alice. Preposiciones, living next door to Alice. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reason, but I just don't wanna know. Because for 24 years, I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get just not out living next door to Alice. You can, okay? Viviendo a la par de Alicia y nunca le pude decir, nunca más voy a obtener otra mirada de ella. So sorry. Hey, ¿qué pasó? Hay algunos todavía en las salas de grupos pequeños. No. Se han ido acabando. Just 13. Okay. Let me see. I'm gonna share my screen. Veamos. Prepositions of place. Okay. And you have it here, on. Presten otra vez atención. Okay. On is for... Page number, please. Page. Ah, so sorry. Page. Espérese que la tengo cubierta, ya le digo ahorita. 40. Page 40. Okay. For the names of avenue. Vaya, miren, corner is at the corner. No, es on the corner. No me pregunten, puede haber explicación en foros. No es at the street, por si habían puesto at the corner, es on the corner. Y así la expresión, sí. Ok, luego ciudades, países, en El Salvador, vecindarios, parques, y ya lugares más específicos o estáticos, at. Ok. Vamos al chat entonces. Okay. Vamos al chat. Número uno, I work in a bank that is. Uy, vamos a cubrir, ¿verdad? That is. Vamos al chat, quiero ver. Corrijan la primera. Póngale solo uno y le pone si es in, on or at. On, dice Ana Cristina. On, dice Cristian. Los demás, ¿qué dicen? Agree, do you agree or not? ¿Cómo se dice si estás de acuerdo? I agree. Ah, okay. Yeah. I agree. Y yo le puedo preguntar, do you agree or not? ¿Estás de acuerdo? Agree, yeah. On. On, René dice... In, I work in the band that is on First Avenue.
Muy bien, Adi. En orden es on, porque para las avenidas y las calles usamos on. Ya algunos ya tienen la mano puesta para mandar la número 2, vaya. Ya solo tienen la mano presionada en enter. Number 2. The factory is located. In. Are you sure? Otra pregunta. Are you sure? ¿Están ustedes seguro o está seguro? ¿Estás tú segura? Are you sure? Respuesta. I'm sure. Perfecto, Carla. Exacto. We see, Adi se fue a la 3, Adi, para que no se la ganen. We see you on the training room. Sorry. No, don't worry, Adi, está nice. Para que no se la ganen, Adi. Está bueno, me equivoqué. No, ahí está. ¿Por qué? Porque ya vemos, on. Solo que era en la on, creo que estamos mal en la primera. Ok. Y, ajá. Are you sure? Teacher? If I'm sure, obviously the teacher has all the answers. Ahorita lo vemos. What exercise is it? 5. Ya ven que le dije, es at porque es específico. Y aquí está la respuesta. We see you at the training room or at the cafeteria. At. Sí, si lo pudieran alcanzar a ver, lo tapa el fondo. Espérense, vale, les voy a tomar una pequeña captura de pantalla para que vean que es que le va a salir todo. No, ya sé qué voy a hacer hoy. Vaya, vamos a la siguiente. Ahorita le tomo la captura de pantalla, no se preocupen. Oh my God. Ajá, siguiente. At. Exacto, es at, como dice Cristian. Ajá. Es que también por los ejercicios acá se sobreentiende que at es un lugar más específico, niños. Para que vean, por si acaso dicen, are you sure? Yes, I'm sure, pretty sure. Vaya, ahí está en el WhatsApp. Unbelievable, incredible, amazing, ¿ok? Yes, it is. You doubt of me, dudaron de mí. Me estoy hiperventilando, come on. In town, ok, ya la contestó Cristian mientras estábamos en la discusión. Anna works in the company that is. Vamos a ver si es cierto, Cristian. Is in the town, yeah. That is in the town, yeah. En todo caso, es in the town. No, that is Adi. No, that is on the town. That is in. Perdón, Adi. Is in the town. Porque es más. Lo que pasa es que, por ejemplo, vuelvo y le digo. Se los expliqué. Voy a ir acá arriba un poco.
Cierro ahorita el panel este, voy a ver. Déjenme. Va. Se lo expliqué de esta forma. ¿Dónde es la conferencia? Por ejemplo, es, y voy a decirlo aquí, es en El Salvador, en San Salvador, en la Cuarta Avenida, en el cuarto de conferencias. De esa forma podemos ir de lo más general a lo más específico y todavía a lo más específico. Es decir, what is the conference? Ah, it's in El Salvador, in San Salvador, on 4th Avenue, at the meeting room. In that way I can distinguish. ¿Qué pasó, Marcela? Ay, Marcela, Marcela, Marcela. Ok. Es que estábamos compitiendo con Cristian. Ah, it's a competence, it's a racing. But, my relatives go to the mall, that is? My mom. My relatives go to the mall, that is? Is? On the Rose Street. On, exacto, it's on. ¿Por qué? Porque allá también tenemos nombres de calles, ¿verdad? Los nombres de calles, de avenidas. Van en on. Y la última. Tell him that we are. Ya tiene la respuesta. Ese fue error. Sí, teacher, eso estaba viendo. No pueden ir dos preposiciones unidas. Exacto. At. Esa se la regaló Usaid e Insafor para que no pensaran tanto. La USAID, la United States International, I think so that is Agency for International Development. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. USAID. That they were the creators of these books, fueron los creadores de estos libros, and obviously in Safor, ¿no? Ok, chicos, preguntas en este tema, question in this topic. ¿Y quién ganó al final, Claudia Marcela? Who won? No, no puedo decir yo. Cristian, who won, Cristian? She won. She won. I mean, she wins. She wins. She wins. Okay, guys. Tengo libre. Dígame, Cristina. Solo estaba haciendo aquí como algo que me diera la pauta de cuándo usar at, on, in, para, en cuanto a la estructura de la pregunta. ¿Será que cuando se usa la preposición at, será que siempre va acompañada del, no sé cómo se dice en inglés, pero de the meeting, the cafeteria, the... pero es que ahí va. A ver, me está diciendo ya el THE. Me está diciendo el artículo THE. Se cortó, perdón, profe. Se cortó. No, pues sí, vi que se puso bien estable. El artículo THE. Ajá, ajá. Cabal. Digamos o no siempre. Lo que cuando dice la regla, a mí me costó unos 4 años aprenderlo a usar, aunque no lo crea. Fue lo que más me costó. Pero no, pero es que yo lo entendí. Al final dice que puedes usar el TH cuando conoces el lugar y es específico. Uh-huh. Es algo así como que dijeras, voy a hacer, así como que dijeras hombre o como que dijeras el hombre. O sea, es decir, ya te refieres a alguien en específico. O sea, no es decir lo mismo un banco que decir el banco. Tú ya sabes cuál es ese banco. ¿Me entiendes? Es algo así como va, con así decirlo. I work in a bank.
Yo trabajo en un banco. Fantástico. Pero yo dijera, I work at the bank. Yo trabajo en el banco. ¿Cuál es ese banco? Usted se asume que ya sabe que puede ser el único banco. Es un banco determinado. Por eso es que es un artículo determinante en inglés. Porque está diciendo así como algo específico. Es decir, algo que yo ya sé. No es lo mismo decir... En la preposición at. ¿Perdón? En la preposición at. Es algo ya específico. En la preposición at. No hay, generalmente, acá es como ya dije, un lugar específico, con algunas variantes, pero es decir, vuelvo y aclaro, digamos, comparto de esta forma. Comparto para explicarlo otra vez. Por ejemplo, vea, aquí dice, vamos a ver si anoto. No, estoy en una conferencia, dice usted, en San Salvador. Exacto, en San Salvador, en El Salvador. En la Cuarta Avenida, y aquí ya, usted aquí, si yo digo en El Salvador o en San Salvador, en la Cuarta Avenida, usted todavía no identifica bien el lugar. Pero si yo ya digo en el salón de conferencias, yo asumo que usted ya sabe que ese salón de conferencias está en la Cuarta Avenida. Obviamente le pueden faltar detalles, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, estoy en El Salvador, en San Salvador. En la Cuarta Avenida, en el Hotel El Salvador, por ejemplo, llamémosle así. ¿Y dónde? Justo. En la sala de conferencias. En el cuarto de conferencias o en la sala de conferencias. ¿Ah? Entonces, at generalmente es como bien específico. El at. El at. Es que es el más específico. Es lo mismo que teníamos como con horas. Que ya es como la última, llamémosle así. Dejo de compartir. Niños, antes de que cierren sus ojos y vayan a su cama, tengo hasta el momento, quiero ver, tengo el espacio libre. Si alguien se quiere quedar, si no, me quedo cantando, leyendo palabras. Usted decide. Pues sí. No, de verdad. Carla dice que quiere quedar. Vaya, levanta la mano. Dígame, Carla. ¿Se queda entonces, Carla? Sí, yo, porque acuérdese que no he hecho nada, sí. Ah, perfecto, Carla. Bueno, entonces, los otros valientes que quieren irse a dormir, you can close your eyes and go to your beds to dance. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye. See you Tuesday. See you tomorrow. Thank you. Have a good night. Study. Bye. Good night. Piense en la dirección de sus trabajos que mañana van a usar bastante. Sweet dreams. Yeah, sweet dreams. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. Sea mi Carla. Sí, fíjese, Carla, que ya le escribí a Luis el sábado. Me dijo que iba a tomar en su caso en cuenta. Entonces, tal vez mañana, como digo, me recuerda un poquito y yo con gusto veo si le puedo ayudar, digamos, si él me escribe. Ah, vaya, porque es que fíjese que pues siento de que quizás como es el primer módulo, tal vez no es tanto, ¿verdad? Pero pues no tengo notas. Sí, no, de hecho que a mí me preocupa también que va a terminar el módulo y como le digo, hasta cierto punto ha sido quizás un problema, no me atrevo a decir, pero sí, lamento decir que no es culpa, pues no es negligencia suya, si ahí se puede ver, sino que en parte... ha sido un error quizás o que en algún momento se interpretó el problema pensando que usted no podía entrar a la plataforma. Sí, es que de hecho, como le dije, le había mandado, primero mandé a un correo que decía ahí, pero creo que ellos quizás no han de revisar así como en específico. Y de ahí cuando yo le dije a usted, le había escrito también a él y me puso...
eso, solo me puso, vaya, voy a revisar. Y después creo que él, como llamándome la atención o algo, me puso que no tenía ninguna nota, ni tenía ninguna interacción. Y le mandé las primeras capturas, que fue la que le mandé a usted. Ajá. Y el sábado, del viernes, ¿se acuerda? Que como era ya cuántas tareas, yo dije, juela, le voy a escribir otra vez. Y usted me dijo, escríbale el sábado, pero ¿se acuerda que me dijo? Escríbale como por la mañana, porque como a las 9 le tienen que contestar. Y le contesté, y me puso, pero es que ya le di como poder resetear la contraseña. Y le volví a escribir, no, es que yo la contraseña, o sea, yo sé que ahí dice como volver a resetearla y le cae el correo, pero a mí, y le volví a mandar las capturas y ya de ahí ya no me contestó. Ya, yo le escribí, creo, no, bueno, de hecho, o sea, le escribí, no sé si ese día, no sé si ese día. Pero verdad que no hay manera, yo lo que quería preguntarle, bueno, de hecho, cuando hoy temprano que le escribí, porque, o sea, yo le pregunté a Adi y a otra niña de ahí, y yo le pregunté como si podían mandarme como lo, no sé, como link o algo, ¿verdad? Pero no sé si así, tal vez como para que yo lo pudiera hacer, pero no sé a si ver, tal pero, vez bueno, a saber si le va a volver a aparecer lo mismo. O me va a salir como el perfil de ella, ¿verdad? No, 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 eso no. No creo que le salga el perfil de ellas. O sea, ¿cómo le puedo decir? Más lo que puedo pensar yo es que le puede salir el mismo perfil que usted ya abrió. Porque... No, no, es que yo decía, tal vez como si ellas me mandaran el link de cuando ya está, ya están en el examen o las tareas. Pero, ya entendí. Pero no, es que él mismo le mandaría al mismo. Por ejemplo. ¿Qué es este? Que ahorita lo estoy mandando, por ejemplo, ahí a su WhatsApp. Me voy a verlo. Pero es el como le voy a la plataforma, imagino que. No sé si la va a mandar como al... Sí, él mismo me manda. Ajá. Y ya lo abrió y le sale módulo 3. Sí. Es que, ajá. Sí, es que ha sido un problema así como de ellos, pues, que la tienen que reubicar. Pero como le digo, quizás en un principio ellos no entendieron y pensaron que... Sí, porque cuando vaya, me sale cabal ahí correo, le pongo mi contraseña y justo cuando ya entro, de un solo me dice módulo 3. Módulo 3, sí. Sí, es que ese es. O sea. Inglés, y hoy es peor porque hoy ya ni me dice módulo básico, sino que me dice inglés avanzado módulo 3. Imagínese del avanzado. O sea, que la ubicaron en otro módulo. Sí. Vaya, vamos a esperar mañana la respuesta de Luis. Si no, mañana mismo le voy a escribir a Hazel, quizás a ver, tal vez a mí me ayuda. Porque yo ahorita, a ella le digamos, escribí. Yo, ¿ah? No, le iba a decir, yo a ella le escribí, pero por lo que le comenté de que... Pero le escribí a través del mail, ¿va? Sí, o sea, le escribí del mail, ¿se acuerda que yo ajá, le dije, me mire, dijo. Que mi... Vaya, pero si no, yo le voy a escribir del WhatsApp. Mañana vamos a esperar. Si mañana no me da una respuesta, Luis, o digamos, si a las 5 no le da una respuesta a usted, yo le pido que me escriba, quizás si a las, o más antes no le da una respuesta, yo le voy a poner a Hazel, mire. Lo único es que correría con las tareas, Carla. No, eso no siento que haya problema, porque No. Digamos que ahorita que no lo he estado haciendo, es como que, digamos, me he metido a YouTube, así como, digamos que hoy el tema fue de digamos que de las double equation, me he metido a ver como videos, entonces siento de que no me cuesta tanto. Ah, bueno. Ajá. Vaya, entonces, como le digo, yo ahorita con Luis sería como el penúltimo escalón, ya después sería con Hazel, ¿no?
Y a ver, porque tal vez ya por WhatsApp, decirle pues que ya que no le han resuelto y que usted ha estado en sus clases, que tiene, entiendo yo, hasta ahorita un buen porcentaje de asistencia. Lo único es eso, no son sus notas que... Sí, tal vez me hace ahí, no sé, tal vez, o también estaba pensando, porque yo dije, no sé, porque lo que, bueno, le mandé ahí la captura, ¿verdad? De que solo me pone, no, es que puede entrar así, pero, o sea, entrar, y si ve, yo le puse, es que entrar yo sí puedo, o sea, lo que no puedo es el módulo correcto, porque entrar yo puedo. Cabal. Y eso es Y lo que ya le dos expliqué veces. yo a Luis. Pero Ajá, quizás no, por pero algún ya dos momento veces él le había entendió que usted, puesto, porque ¿no? a mí me puso, mire, pero es que le ha ayudado a ella. Sí, Luis, le digo, pero el problema no es que ella no, no es que ella no, no es que ella no puede entrar, sino que entra y la manda a otro módulo, le puse. Ah, bueno, me dijo, vamos a revisar, me dijo. ¿Ah? Y ahí pues, Entonces fue pues, que va. Porque le dije, sigo revisando el caso de la participante Carla. Ella me comentaba que si bien en efecto le enviaron para iniciar su cuenta en la plataforma, lo que sucede es que siempre aparece en el módulo 3. O sea, es decir, el problema de ella no es que no pueda entrar a la plataforma, sino que entra, pero aparece que tiene que hacer las tareas del módulo 3. Y me puso, ahorita la contacto, me dijo, ah, vaya, la encontré, gracias. Pero no le ha escrito más, ¿verdad? No, no, y le Él mandé, me que yo puso, le ya me mandé. comuniqué con ella, me dijo, espero que pueda contestar mis mensajes. Pero ya dos veces le voy poniendo eso, fíjese. Porque la primera vez que yo le escribí a usted, que fue hace como la segu el ¿Cuándo le segundo escribió día, la última vez? el día, ya le digo cuándo fue. El día de ahora. ¿Y qué le puso? No, yo solo le puse, Ah, pero usted vaya. le escribió. ¿Y él a usted cuándo le escribió la última vez? No, fue temprano hoy, como a las 7 de la mañana. Desde las 7 solo me puso, voy a verificar en estos momentos, solo eso. Bueno, esperemos mañana y si no, escríbame y le voy a comentar yo a Hazel para Sí, ver. porque vaya, la primera vez que fue lo que le digo, solo me Sí. puso, que fue desde No. el 27 de enero Pero es y que le puse. lejos, perdón, Carla, lejos de que sea la primera vez, el problema es que hoy ya estamos cerrando el curso. Esta es la última semana y ya es más preocupante para mí porque, digamos, usted ha ido bien en asistencia, participación y todo, pues, y el único detalle es que las notas, pero el problema es que yo ya el sábado, digamos, cierro el módulo. Y ya después a veces es más difícil hacerlas. No, pero la primera vez que yo le escribí fue desde el 8 de febrero, que No, fue yo cuando yo sé. le dije a usted, y mire, solo me puso, es cuando le digo, porque me pone, solamente recordarle que debemos de trabajar la plataforma, ya que no me aparecen, y le pongo, fíjese que ya reporté, pero no me da acceso, 8 de febrero, y le mandé justo lo que le mandé a usted, principiante, módulo 3, y me dijeron que esperara, pero no me han contestado, y de ahí, a los 2 días me contestó, bríndeme su correo. Le mandé el correo. De ahí ya no me dijo nada. Y Yo la creo que semana que a pasó. usted, bueno, quizás como sugerencia, no sé, pero al final quizás, no sé, ellos quizás lo más que podrían hacer o deberían de hacer, ver si aunque sea le abren con otro correo. Ajá, eso he pensado también que tal vez con otro correo. Ya le vamos a sugerir quizás porque, sí, de aquí está, o sea, sí, aquí tengo yo las capturas y todo. Pues la idea es para poder entrar y completarlo, aunque sea en el Sí, no, último yo día, sé, ¿verdad? y créame que yo estoy en toda disposición de apoyarla. Bueno, si no veré eso entonces el día de mañana, a ver qué me pueden decir. Oye, Carola. Ah, vaya, teacher. Ah, pues eso, y de ahí creo que de las clases, quizás lo que más me costaba era eso, quizás como ubicarlo de esto último que vimos, El pero de hijo ahí y el sí. acto. Ajá, de ahí siento que de ahí lo de las preguntas, siento que sí, siento que voy bien. Ah, vaya, mire, qué bueno. Ajá, sí, es que como le digo, estoy tratando de ver videos por lo mismo que no puedo. Sí. Quizás Pero eso. ahí vamos a estar pendiente entonces, Carla. No se Ah, preocupe, para aquí ti. estamos para apoyarle en lo que se pueda. Estamos para servirle. Betty, teacher, gracias.
Bueno. Have a nice night. Good night. Good night.